Bueno, pues así las cosas. Oiga, y mientras tanto, el objetivo finalmente es mejorar la calidad de vida mediante una vivienda digna, que es finalmente también la compra más importante que realizamos los mexicanos, el tener una casa, el tener una vivienda. Y entre otros factores, el gobierno del estado de Nuevo León presentó y firmó un convenio precisamente de ordenamiento territorial. ¿En qué consiste? Aquí le explicamos. Mira. En respuesta al crecimiento poblacional del estado, el gobierno de Nuevo León firmó el convenio de ordenamiento territorial. Durante la firma del acuerdo, estuvieron presentes el gobernador del estado, Rodrigo Medina, y el subsecretario de ordenamiento territorial del gobierno de la República, Gustavo Cárdenas Monroy. El objetivo principal de este convenio será la orientación y asistencia técnica para elaborar programas municipales de ordenamiento territorial para cuidar el suelo ante el crecimiento poblacional con un desarrollo sustentable y una vivienda digna y de calidad. El tema del ordenamiento territorial obedece al mejor aprovechamiento del territorio en todas sus partes, lo que significa el territorio con vocación agrícola o agropecuaria, lo que significa el territorio que tiene valor ambiental, el territorio que es destinado para el desarrollo urbano, la vivienda, la infraestructura. El área metropolitana de Monterrey pues ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Ha sido gracias al gran impulso, al crecimiento económico que se ha puesto en evidencia aquí en el área metropolitana de Monterrey. El crecimiento ha sido enorme. El apetito de las distintas empresas, tanto nacionales como extranjeras, para venirse a instalar a Nuevo León también año con año crece y crece de manera muy importante. Este Plan Nacional de Desarrollo aplicado en Nuevo León pasará a segunda fase, la cual consistirá en buscar el financiamiento a nivel federal. La segunda será el que podremos en la siguiente sesión, que yo espero hacerlo antes posible, poder llevar a cabo la solicitud al gobierno de la República para el cofinanciamiento y la elaboración del programa de ordenamiento territorial del estado de Nuevo León. Con imágenes de Antonio Ayala, Alice Vera, Noticieros Televisa.